hacer la verdad. Muchachos, buenos días para todos. Buenos días. Regálenme un momento, por favor. Buenos días, profesor. Bien, ahora sí, muchachos, qué pena. Buenos días para todos de nuevo. Bien, la idea de hoy pues es empezar a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios un poco más prácticos del tema de solución de sistemas de ecuaciones que estábamos revisando la clase pasada. Entonces, bueno, para eso, en el Drive, en la carpeta de Drive, hay dos nuevos archivos que son un archivo .mlx y un archivo PDF, donde hay algunos ejercicios para empezar a revisar y los temas de solución de ecuaciones, ¿listo? Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Bueno, por ahora, y la idea es irlos trabajando en clase, ¿sí? Empezaríamos hoy en orden con el primer ejercicio. Vamos a hacerlo todos al tiempo, paso por paso, despacio. Y pues la idea es ocupar esta clase y de pronto la siguiente resolviendo, ¿listo? Entonces, pues vamos a cambiar un poquito la metodología. Entonces, la idea es que les voy a estar necesitando su atención, su participación, para que ustedes me vayan haciendo comentarios al respecto, ¿listo? Bien. Entonces, en la clase pasada, lo que hicimos fue un recordatorio de cómo resolvíamos diferentes sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Entonces repasamos algo de matrices, de vectores, vimos, por ejemplo, que la regla de Cramer no era la más adecuada en algunas ocasiones, y alcanzamos a empezar a ver el método de eliminación gaussiana, con dos variantes. Entonces, una de las variantes que revisamos fue el pivoteo parcial, y la otra que revisamos fue el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces, con el taller o con esos ejercicios, la idea es precisamente revisar esos tres esas tres alternativas para resolver sistemas de ecuación. Entonces, en los primeros dos ejercicios vamos a ver el método de eliminación gaussiana y en el ejercicio 3 y 4 el método también de eliminación gaussiana con pivoteo parcial, y en el 5 el método de eliminación con Gauss-Jordan. ¿Bien? Bien. Antes de continuar, quiero saber si de pronto ustedes recuerdan o
tienen alguna duda con respecto a los métodos como tal, yo sé que pronto no hayan practicado mucho, pero no sé si tengan alguna, o si no recuerden muy bien cómo funciona. Listo. Bueno, entonces voy a asumir que sencillamente pues no han practicado mucho, entonces que la idea pues va a ser ir revisando las dudas en la medida en que aparezca que aparezcan los ejercicios, que aparezcan dentro de la práctica. Entonces, para empezar, vamos a revisar este primer ejercicio en donde nos plantean el siguiente problema. Entonces aquí tenemos que, para encontrar la cantidad óptima de juguetes que una empresa debe fabricar, bueno, para optimizar su máquina de moldeo por inyección y su línea de ensamblaje, es necesario resolver un conjunto de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, el contexto no nos interesa por ahora mucho. Vamos a revisar simplemente el problema planteado en términos de ecuaciones. Y acá tenemos precisamente un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas expresado en forma matricial y nos piden encontrar esos tres valores precisamente con el método de eliminación gaussiana. Entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál es el resultado mejor cuál es el resultado de hacer el método de eliminación gaussiana? ¿Qué vamos a obtener como resultado al final del procedimiento? ¿Alguien recuerda? Una matriz triangular. Sí, señor, la idea es llegar a obtener una matriz triangular para de ahí empezar a resolver o a sustituir mejor las variables en forma inversa. Entonces, recordemos que para eso teníamos el algoritmo o el pseudocódigo del procedimiento de eliminación. ¿Sí? Entonces, en donde nosotros vamos a iterar variable por variable, luego fila por fila, luego columna por columna, y vamos a actualizar los valores que corresponden. Perdón. Entonces vamos a revisar precisamente, vamos a copiar este pseudocódigo y vamos a ir escribiendo nuestro código para la eliminación que correspondería a este primer problema, ¿listo? Profe, pero entonces ahí, como tal, la matriz que está multiplicando a las incógnitas, no se tiene que pasar al otro lado como una transpuesta. No, en este caso... ¿Una inversa, perdón? Digamos que sí, esa sería la solución... Esa sería la solución analítica, ¿cierto? Entonces, analíticamente, eso está muy bien, nosotros tendríamos algo así. X1, X2... Y X3 van a ser igual
a la inversa de esta matriz, ¿cierto? Así, inversa de esa matriz por el vector de resultados o el vector independiente. Sin embargo, esta forma empieza a tener algunos inconvenientes en la medida también en la que nosotros no podamos determinar fácilmente la matriz inversa, o no podamos hacer un producto matricial porque las dimensiones se constituyen en una matriz muy grande. ¿Sí? O tenemos un procedimiento. Muchachos, regálenme otro minuto, qué pena con ustedes. Muy bien. Bien, la solución analítica, que sería entonces básicamente despejar, ¿sí? Nos puede acarrear varios cálculos, o nos puede ser computacionalmente más costosa, sobre todo cuando tratamos con matrices grandes o cuando nuestro sistema de cómputo no es muy potente. Entonces, allí es donde aplicamos algoritmos como la eliminación gaussiana. ¿Sí? Entonces, para eso decíamos que teníamos que llegar a una matriz triangular. Entonces, esa matriz triangular va a tener ceros en determinados elementos. Sí, va a tener algunos elementos que corresponden a los coeficientes de una determinada ecuación. Y el hecho de hacer operaciones que nos lleven a esta forma, aunque sean procedimientos iterativos, en algunas ocasiones pueden ser menos costosos que hacer incluso los cálculos. Digamos que para estos ejemplos, pues, estamos hablando de sistemas pequeños todavía, para empezar a ver, digamos, el funcionamiento del algoritmo, ¿cierto? Pero para, como les digo, para matrices o para sistemas mucho más grandes, estos procedimientos se pueden convertir entonces en una alternativa de interés. Para llegar entonces a una matriz triangular, vamos a hacerlo aquí de esta forma. Para llegar entonces a una matriz de esta forma triangular, es necesario hacer algunas operaciones en las filas. ¿Sí? Ustedes recuerdan que nosotros lo que hacíamos era, por ejemplo, bueno, antes de pasar al pivoteo
parcial vamos a revisar lo que hacíamos nosotros, que era básicamente operaciones entre filas, para llevar poco a poco la matriz a una forma triangular. Para eso tenemos acá nuestro algoritmo o nuestro pseudocódigo. Sí, entonces, acá tenemos tres ciclos para, que son los que nos van a ayudar a recorrer las variables las filas y las columnas. Bien. Entonces vamos a empezar a implementar esa solución paso por paso. O bueno, paso por paso no, sino vamos a verla con calma. ¿Sí? Tratando de entender qué es lo que estamos implementando. Entonces, como les dije en algún momento, para comenzar, pues me gusta limpiar todo el entorno de trabajo. Para eso, limpio la ventana de comandos con el CLC. Limpio todas las variables del workspace. Y cierro cualquier otra ventana que se encuentre, digamos, abierta adicionalmente. Esto pues es una práctica, digamos, muy, muy de gusto personal, no es obligatorio hacerla, pero a mí me gusta para, digamos, mantener la distancia entre una ejecución y otra. Y, bueno, antes entonces de comenzar a revisar nuestro algoritmo, vamos a ir ordenando nuestras variables. Entonces vamos a tener una matriz A, que es la que tenemos aquí arriba. Y es cero punto treinta y tres, treinta y tres, cero punto dieciséis, sesenta y siete, cero punto sesenta y seis, sesenta y siete. Aquí llego a la primera fila, entonces pongo punto y coma y voy con la siguiente. 0.16, 67, 0.66, 67, 0.33, 33. Bien, vamos ahora con la tercera fila, que sería 1.05, menos 1 y 0. ¿Listo? Lo siguiente que hacemos es guardar nuestra matriz o nuestro vector B. Que nos dice 756. Aquí pongan mucha atención porque tenemos un vector columna. Entonces vamos a separar de una vez con punto y coma. 1260. Y el último término independiente, 0. ¿Listo? Bueno, voy a tratar de comentar aquí esto para que no nos interfiera con la ejecución del código. Y vamos a ir revisando paso por paso las impresiones de la matriz A y la matriz B. ¿Sí? Entonces, las matrices que representan, fíjense acá, que representan nuestro sistema de ecuaciones.
que vamos a continuar haciendo. Entonces, necesitamos también tener en cuenta quién es n, ¿sí? Porque fíjense, acá en el algoritmo hablamos de n. Y necesitamos tener en cuenta dónde van a quedar almacenadas las variables x o la solución de x. Bien. En este caso, ¿cómo podemos determinar cuál es el valor de n? Bien, en el chat dicen size de A. Listo, vamos a por ahora a mirar. ¿Están de acuerdo con size A? Profe, es que la verdad no entiendo muy bien cómo estamos definiendo L. O sea, ¿N qué sería? Listo. Bien. N viene siendo el tamaño o la dimensión del problema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planteamos acá un sistema de ecuaciones, tenemos un número determinado de filas, perdón, un número determinado de, o bueno, sí, filas que corresponden a un conjunto de ecuaciones y un número determinado de columnas que corresponden a las variables, ¿sí? Y nuestro vector resultado tiene una dimensión. Entonces, en este caso hablamos de tres ecuaciones, tres incógnitas. Por lo tanto, esperaríamos que nuestra n sea 3, porque es el tamaño de nuestro problema. Es un sistema de ecuaciones de 3x3. Entonces, vamos a ver qué resultado obtenemos con size de A. Bien, obtenemos un vector que nos dice 3 y 3. ¿Sí? Entonces, acá el comando size que nos dice por acá más arriba nos da el tamaño de un arreglo. Recordemos que es un arreglo. Un arreglo puede ser una matriz, puede ser un vector, puede ser, en este caso, una celda, en el caso de MATLAB. ¿Sí? Acá mismo nos dice, bueno, para una matriz de M por N, nos retorna un vector de dos elementos que contiene el número de filas y el número de columnas. Pero nosotros no necesitamos todo el vector, porque ya sabemos que estamos trabajando con matrices cuadradas. Entonces, ¿qué hacemos? Una forma es decir, tómeme las filas de A o tómeme las columnas de A. ¿Sí? Entonces, ese comando size me diría cuál es, digamos, o me permite especificarle qué dimensión yo quiero obtener. Entonces, en este caso, si yo le digo este comando, voy a obtener n igual a 3. Lo mismo con el número de filas. Lo mismo con el otro vector, el vector b. Aquí ni siquiera necesitaría sería mejor agregarle que corresponde al número de filas de B. Con cualquiera de esas tres formas yo puedo obtener el número de N. ¿Por qué no pongo directamente el 3?
pues porque la idea es que yo pueda después reutilizar este código de pronto con una matriz más grande o de diferente tamaño. Profe, ¿qué pasaba si colocaba solamente size? Es que no sé si ya lo hizo y se me trabó un poco, se me cortó un poco. Listo, con size. ¿Cómo sería la fila y las columnas? O sea, lo que cuando es solamente size son las filas, ¿nos da las filas y las columnas? ¿No? Exacto. El resultado es un vector que me dice, tengo tres filas y tres columnas. ¿Sí? Ah, ok, sí, profe. Sí, entonces por eso. Profe, y el comando que dice nuestro compañero ahí en el chat, porque ese fue el que yo pensé al principio, ¿ese sí también sería válido? O sea, como tal, length, ¿ese también es válido? Sí. Digamos que utilizándolo de forma adecuada sería válido. Por ejemplo, yo lo utilizo aquí como la longitud de A y pues no hay ningún inconveniente. Funciona mejor con vectores. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, A no es una matriz cuadrada? Vamos a ver qué pasa con, en ese caso, con la longitud de A. Bueno, sigue botando 3. Sí, entonces estaría botando el número de filas. Ese comando nos serviría. Lo importante acá, pues, es tener en cuenta todas las posibilidades que nos pueden entregar ese valor. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con el comando o con el comando tal cual nos lo entrega el compañero. También funciona. Estoy tomando la longitud de A, ¿sí? De todas las filas de A, pero de una sola columna. Entonces me va a entregar el valor de las filas o la cantidad de filas. Entonces cualquiera de esas es válida para obtener nuestra dimensión. Voy a dejar por aquí comentado el otro comando, que es size. ¿Sí? Por ejemplo, así. Bien. Eso con el tema de la dimensión. Para optimizar un poco, generalmente se predefine el vector o los vectores o las matrices que vamos a utilizar durante toda la operación. Entonces, como vamos a necesitar también encontrar el vector solución que corresponde a X, usualmente lo definimos también como ceros. Al principio como solo valores ceros, ¿sí? Y para que obtengamos el mismo tamaño, podemos darle de una vez el mismo tamaño del vector B. ¿Por qué? Porque sabemos que, fíjense, el vector X, que vendría siendo X1, X2 y X3, tienen el mismo tamaño que el vector B, en todas las condiciones. Entonces, eso nos va a entregar como resultado un vector de ceros, que luego iremos actualizando correspondiendo a las soluciones que vayamos encontrando del valor de X. ¿Listo? Bien. Ahora sí podemos pasar entonces al algoritmo que corresponde a la eliminación, que es el que está acá. Algoritmo eliminación. Bien, entonces, cuando hacemos eliminación gaussiana, ¿sí? Nosotros vamos a eliminar variables de determinadas ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables que eliminamos? Por ejemplo, en el caso aquí que revisamos con este sistema de ecuaciones, ¿qué variables eliminamos? Pues eliminamos X1, eliminamos
x2 y eliminamos x3. Nunca eliminamos x4. ¿Sí? Bien, entonces siempre vamos a eliminar desde x1 hasta xn-1 y ese es el primer ciclo for que aparece. Sí, entonces aquí eliminamos las variables x1 hasta xn-1. Aquí aparece entonces ahora otro for que corresponde a y desde k+1 hasta n. Entonces, bueno, aquí sería así. Entonces, no sé, ¿alguien me puede decir a qué corresponde ese for? Filas. Bien, así es. Las filas o las ecuaciones. Entonces, vamos a ver, aquí ya estamos en un valor de k. Entonces, vamos a eliminar la variable x sub k de las ecuaciones. Voy a ponerlo aquí. Desde x sub k+1 hasta x sub n. Entonces, el primer paso, ¿cómo sería? Aquí nosotros eliminamos x1 de las ecuaciones 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, k sería igual a 1 y vamos a eliminarla desde las ecuaciones k+1, k+2, k+3, que corresponde a k+n. Profe, ese paso podría repetir, es que no lo veo tan claro, podría en el enunciado, tal vez en las matrices del enunciado. Acá, sí. Fíjense que, bueno, lo que les decía, nosotros eliminamos, estamos viendo el ejemplo de un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Entonces, eliminamos 3 ecuaciones, perdón, 3 variables. Eliminamos x1, eliminamos x2, y eliminamos x3. Entonces, ahora sí, cada una de esas, ¿de qué ecuaciones las eliminamos? Entonces, x1 la eliminamos de las 2, 3 y 4. x2 la eliminamos de la 3 y la 4. Y x3 la eliminamos de la 4. Eso es lo que hacemos acá. Con el for. Con este segundo for. Sí, ya estamos acá diciendo que vamos a eliminar la variable xk. Ah, ok, profe, sí, ya la vi. Vamos a eliminar xk de cada una de estas ecuaciones, partiendo de k más 1 hasta la última, hasta la ecuación n. Eso es lo que vamos haciendo ahí. Bien, aquí aparece entonces este otro elemento, que es el factor. El factor. Entonces, por acá nosotros decíamos que a cada elemento la íbamos a actualizar con el mismo valor del elemento menos un factor por otro elemento. El factor corresponde a esta relación. Entonces, acá el factor corresponde al número por el que multiplicamos la ecuación de arriba, o la primera en este caso, que es la ecuación de pivoteo. ¿Sí? Entonces, acá por ejemplo, tenemos la fila 2 o la ecuación 2, la vamos a volver. La fila 2 igualita menos 2 veces la fila 1. ¿Sí?
S menos 2, bueno, perdón, S2 mejor, de acuerdo a la estructura en la que está aquí definido el paso más adelante, es el que corresponde al factor. ¿Y cómo hallamos ese factor? Entonces, teníamos esta ecuación, o esta fila, y nosotros revisamos a cuánto equivale 12 dividido entre 6, que corresponde a ese 2. Entonces, ¿realmente quién tenemos acá? A1, 2 dividido entre A1, 1. ¿Sí? Pero en general, ese A1, 2 viene siendo A sub IK, ¿sí? Perdón, A2, 1, me equivoqué. Es el elemento de la fila 2, el elemento de la columna 1. Entonces, A sub IK, bueno, vamos a poner primero en particular A sub 2, 1. Dividido en A sub 1, 1. Esto para la primera variable, ¿sí? Entonces tenemos aquí K igual a 1. Vamos a eliminar entonces X1 y siempre vamos a tomar como referencia este primero. Pero cuando vayamos a eliminar la otra, entonces vamos a tomar como referencia. Entonces vamos a ver para X2. Aquí tomamos como referencia este menos 4. Para X3 tomamos como referencia este 2. Entonces siempre vamos a tomar como referencia el elemento K, K, que es el que está aquí. Y acá el que vamos a iterar es siempre en la columna K, pero las filas sí las vamos a ir modificando. ¿Sí? Entonces, para eliminar la variable xk de la ecuación, de la ecuación y, vamos a ver, entonces y representa la fila, entonces vamos a irnos moviendo en esas filas, pero vamos a mantener la misma columna porque estamos eliminando la variable k. Esto, en la medida en que vayamos avanzando, va a irse despejando un poco todas las dudas. Bien, hasta ahora solamente calculamos cuál es el factor que vamos a utilizar para multiplicar. ¿Listo? Y ahora nos falta por cada columna hacer también una iteración, ¿cierto? Entonces ahora las columnas las vamos a llamar J. Vamos a partir desde la columna K, porque tenemos que eliminar ese valor, hasta la columna N. ¿Y qué le vamos a hacer? Entonces a cada elemento, en la fila I, columna J, aquí es donde hacemos el paso de actualización. A sub ij menos el factor que acabamos de definir por, y aquí entonces es donde empezamos a verificar que es el elemento que corresponde a la fila K, ¿sí? Y a la columna J. Entonces aquí es donde vamos a estar iterando el valor de J. Y al finalizar las columnas, pues también actualizamos los términos independientes. Entonces para cada B en la fila I,
vamos a actualizar B sub I menos el factor por B sub K. ¿Listo? Entonces, para cada fila tenemos un factor. A cada elemento lo actualizamos. Voy a pasar este comentario para acá abajo. Lo actualizamos. Y también al término independiente. Y con eso quedaría listo el algoritmo de la eliminación. Vamos a verlo ahora en resultados para que de pronto nos quede un poco más claro. ¿Listo? Y vamos a ponerlo mejor de esta forma para ver los resultados aquí a la derecha. Voy a echar por acá. Vamos a verlo primero con la matriz A. ¿Qué hice? Entonces acá, antes de iniciar, voy a imprimir el valor original de A. Le pongo una pausa para que lo podamos observar. Y luego, en la medida en que vayamos actualizando elemento por elemento, vamos a ir viendo cada actualización de los valores de A. ¿Listo? Listo. Entonces, esta es nuestra matriz A original. ¿Sí? Por acá tenemos el valor. Bueno, aquí se corre. Vamos a dejarla aquí. Y el primer paso que queremos hacer, entonces, va a ser utilizar la primera ecuación para eliminar de la segunda ecuación y de la tercera ecuación estos dos valores, 0.16 y 1.05. Tenemos que llevarlos a cero. Entonces, para acá, para este valor de, para esta ecuación, vamos a tomar la misma ecuación y le vamos a restar esta ecuación multiplicada por este factor. Ahí es donde va a ser importante el factor. Entonces, ¿cómo calculamos el factor? Para esta ecuación, el factor corresponde a 0.16 dividido en 0.33. ¿Sí? Entonces, la primera actualización me dice 0.16 menos 0.16 sobre 0.33 por 0.33, ¿sí? Entonces, es este elemento, fila 2, menos el factor que ya dijimos cómo lo calculábamos, la primera columna de la segunda ecuación sobre este que es nuestro pivote en este paso, multiplicado por la fila 1. Entonces la idea siempre es eliminar este coeficiente. Listo. ¿Profe, qué era lo que significaba ahí en el factor la segunda K que está en el A? ¿Acá? No, o sea, esa, digamos en esa mismo, pero esta es la segunda K que aparece, ¿qué es lo que significa la matriz? Cuando dice la segunda K es... Sí, o sea, digamos la que está al lado de la I, o la que está al lado de la otra K, ¿eso qué significa? Sí, de pronto se me olvidó decirles que,
para llegar a los índices de una matriz o las posiciones de una matriz, nosotros la indexamos como filas y columnas. Entonces acá estamos con el for que dice i, estamos iterando cada una de las filas. Entonces por eso aquí cuando accedo a la matriz A, le digo vaya a la fila i. Y si le digo que vaya a la columna K, es porque estoy variando o porque estoy utilizando las variables o la variable XK. Entonces, cuando yo voy a eliminar X1, es porque K vale 1. Y voy a iterar I desde 2 hasta 4 en este caso. Perdón, hasta 3. Entonces... El profe, ¿y factor, N lo reconoce ya por sí mismo el programa? Sí, para o sea, eso, por eso yo aquí planteé antes quién era N. Ah, sí, sí, sí. En función de la, del tamaño de la matriz, ¿cierto? Sí, 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 profe. Entonces, aquí estamos en este paso. Aquí. Entonces voy a ir al elemento de la fila I. Hasta ahora voy en la fila 2 porque apenas empecé. De la columna 1, o sea, 2,1 es este, 0.16. Dividido en el pivote para este, para esta variable que es A sub K, K. O sea, A1,1, que es ese 0.33. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y por qué es que va acá hasta N menos 1? ¿Por qué va acá hasta, menos, hasta n menos 1? Bueno, porque, recuerden, cuando nosotros hacemos la eliminación gaussiana aquí, eliminamos la variable x1, x2 y x3, cuando teníamos un sistema de 4x4. Cuando teníamos un sistema de 3x3, más adelante hay un ejemplo, acá, eliminábamos x1, y eliminábamos x2. Entonces siempre eliminábamos hasta una variable antes del orden de nuestro sistema. Entonces como el sistema era de 3x3, eliminábamos hasta x2. Cuando el sistema era de 4x4, eliminábamos hasta x3. Ahora tenemos un sistema de n por n. Vamos a eliminar hasta n menos 1. Por eso K va hasta N menos 1. Sí, o sea, ese N menos 1 es dejar una variable al final para despejarla. Exactamente. Ah, ok, sí, sí, listo, profe. Gracias. Y bueno, de paso respondo esta parte de I. Empieza en la siguiente, porque nosotros la primera ecuación nunca la despejamos. O sea, nunca la modificamos. Es la que mantenemos siempre original. Empezamos a partir de la ecuación 2 o de la fila 2. Por eso, K más 1. Porque siempre vamos una adelante. Cuando eliminábamos X1, la eliminábamos de las ecuaciones 2, 3 y 4. Cuando eliminábamos X2, la eliminábamos solamente de la 3 y la 4. Y cuando eliminamos X3, la eliminamos solamente de la 4. Entonces, para eso está este segundo for. Desde I, para I, desde K más 1 hasta N. Y en el factor, entonces lo que vamos es, como vamos iterando las filas, pero vamos a mantener todavía nuestra K, entonces, todavía nos vamos a mantener en la primera columna porque estamos eliminando X1. Pero si vamos a ver cuál es la relación entre la ecuación 2 y la ecuación 1, para poder eliminar el coeficiente que está aquí. Para eso nuestro factor. Y aquí entonces ya es donde hacemos la operación. ¿Sí? Entonces al elemento le vamos a quitar el factor multiplicado por, fíjense que aquí sí mantenemos que es en la fila K. Entonces con el for de J lo que vamos a hacer es, estamos en la fila K, o sea, la primera en este caso, y le vamos a ir eliminando al elemento I sub J un factor por el elemento K sub J. Eso es básicamente hacer esta operación o estas operaciones.
Bien. A ver, me acomodo por acá. Hasta que aquí hasta ahora, fíjense, solamente eliminamos un valor, pero los otros siguen iguales. Así como eliminamos este valor, tenemos que hacerle todas las operaciones a la matriz. Entonces, para eso, seguimos operando. Vamos a tomar este 0.66 menos el factor que se mantiene, 0.16 sobre 0.33, por ahora 0.16. ¿Sí? Entonces, es el factor por la fila 1, lo que le restamos a la fila 2. De pronto, si lo pongo acá, fila sub i, vamos a ponerlo como comentario, pasa a ser fila sub i menos el factor por fila sub k. ¿Listo? Entonces, para continuar, cuando encuentro el otro valor de A, aquí ya se actualizó y me falta actualizar este último elemento. Aquí, el elemento de la fila 2 y la columna 3. Ese se actualiza por aquí, debajo. ¿Sí? Listo, después de actualizar esa fila, sigue la siguiente fila. Aquí también tenemos que borrar este 1.05. Entonces ahí es donde calculamos un nuevo factor. Recuerden, para cada fila tenemos un factor que es el que multiplicamos por el pivote. Entonces vamos aquí. Aquí en este caso el factor era 2, para la tercera era 0.5 y para la cuarta era menos 1. Y entonces empezamos a operar con la fila de abajo. Ya eliminamos acá. Tenemos que modificar estos elementos. Ya se modificó uno. Me falta el último. Y listo. Acá ya se ha modificado el otro. Sin embargo, todavía nos falta eliminar este valor. Entonces, ahí es donde ya aumenta el for de K. Entonces, vamos a tener para K igual a 2. Vamos a iterar las columnas. Ya no nos vamos a iterar desde la segunda, sino desde la tercera. Entonces, simplemente vamos a modificar la última fila, porque ya vamos a tener i desde 3 hasta 3. A esa fila le corresponde pues su respectivo factor, que va a ser en la fila i, ya estamos en la fila 3, columna k, estamos en la k2, entonces va a ser este menos 1.5252 dividido entre a sub 2.2, o sea el que está acá. Eso es lo que nos va a dar el factor para modificar toda la tercera fila. Y aquí es donde empezamos a modificar elemento por elemento toda la tercera fila. ¿Listo? Entonces, primero, el factor escogido para que acá nos diera exactamente 0. Y segundo, aquí el elemento que modifica finalmente nuestro valor de este último elemento. Bien, hasta ahora entonces lo que hicimos fue volver triangular una matriz que teníamos de forma, digamos, original en una convención no triangular. Simplemente era una matriz cuadrada que ahora volvimos una matriz triangular. En eso es que en lo que consiste el paso de la eliminación.
Aparte de pronto las dudas que pueden haber en la implementación del algoritmo, digamos que sí es claro lo que hay que hacer aquí con la parte de eliminación. O sea, sí sabemos cómo llevar una matriz a una forma triangular, o todavía tenemos dudas sobre cómo hacerlo. Llevarla, sí. La cosa es programarlo. Listo, sí. Programarlo es fácil. No es que sea difícil. Lo que pasa es que, digamos, asimilarlo no es tan transparente. Sí, sí, sí. La idea de programarlo es fácil, o sea, lo que uno piensa. Pero ya escribirlo es lo... Digamos que por eso tenemos acá como apoyo el pseudocódigo, donde está por acá. ¿Sí? Entonces acá lo que hacemos es recorremos las variables. Sabemos que vamos a eliminar las variables desde 1 hasta antes de la última. ¿De dónde las vamos a eliminar? Entonces aquí las eliminamos de... recorrer las ecuaciones o las filas. ¿Sí? Entonces, si tenemos acá nuestra variable xk, vamos a empezar a eliminar desde la siguiente ecuación. Entonces, si vamos a utilizar como referencia la 1, pues vamos a modificar la fila 2 y la fila 3. Si tomamos como referencia la 2, pues solamente modificamos la 3. El factor simplemente es el que usamos para hacer el cálculo de qué elemento multiplicar por determinada fila para eliminar nuestro correspondiente elemento que queremos eliminar. Eso lo hacemos acá con un for. Esto de pronto lo hubiéramos podido hacer directamente de forma vectorial. Sí, porque nosotros tenemos acá un factor y podemos decirle directamente que a la fila i ¿sí? me la actualice como el valor que teníamos en la fila i menos el factor multiplicado por la fila k. No sé si de pronto así sea un poco más transparente en lugar de poner este for. Sí, profe. Y además uno se ahorra líneas de código. Exacto. ¿Y esos dos puntos qué es lo que significan? Estos dos puntos significan que vamos a recorrer todas las columnas de A. Entonces, nosotros tenemos una matriz A, ¿cierto? Cuando queremos acceder a un elemento en particular... decimos, por ejemplo, vamos a la fila 2, a la columna 3. Y él me entrega el elemento que corresponde a la fila 2, a la columna 3. Que no sé por qué está diferente. Ah, debe ser porque aquí no alcanza a mostrar todo el valor. Sí, entonces vamos a ir mejor a la 2.2. Bien, entonces 2.2, 5.83. Aquí tengo 0.583. Bien, si yo le digo que necesito toda una fila, o si necesito, no necesito un elemento, sino necesito una parte de la matriz, puedo decirle, vamos desde la fila o desde la fila 1 hasta la 2 y recorramos de la columna 2 hasta la 3. Entonces, vamos a comparar aquí. Sí, entonces lo que tengo es esta parte de la matriz.
Pero si yo necesito todos los elementos de una fila, por ejemplo, entonces voy a decir, necesito los elementos de la fila 1, pero todos. Entonces, todas las columnas, para eso le indico esos dos puntos. Para eso me entrega todos los elementos de una fila. Lo mismo puedo hacer con una columna. Entonces voy a tomar todos los elementos de la columna 3 y me va a entregar estos elementos de acá. Para eso son esos dos puntos. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, sí, yo creo que ese for lo podemos reemplazar por un cálculo más eficiente, que sea esta operación vectorial. Profe, ¿podría explicar otra vez la operación esa que nos hizo ahorrar el for? Ah, ya sé por qué necesitamos el for. ¿Cómo? La operación esa que usted acaba de hacer, que dijo que para ahorrarnos el for podría volver a explicar. Es que sí, los dos puntos entonces, no conforman. El for lo utilizamos para recorrer los elementos o las columnas dentro de una fila, ¿cierto? Cuando estamos haciendo esta operación. La operación de decir, por ejemplo, fila 2 es igual a fila 2 menos 2 veces fila 1. Entonces aquí lo que hacíamos era, lo hacíamos con un for. Ya teníamos nuestra fila I, que es la que queremos modificar, y utilizábamos la misma fila I menos el factor por la fila J. Solo que aquí lo hacíamos por la fila K, perdón. Solo que aquí lo hacíamos elemento por elemento. ¿Sí? Entonces, para eso teníamos un for que nos recorría desde K hasta N. Para eso, entonces, acá podemos hacerlo de forma vectorial K hasta N. Sí, entonces, estos pasos que los hacíamos acá, elemento por elemento, entonces aquí eliminábamos el elemento 0.16, nos quedaba un 0, pero los otros todavía no los habíamos hecho, los otros los hacíamos paso por paso. ¿Sí? Pues aquí teníamos este 0.66, ahora lo volvimos un 0.58, y luego hasta el siguiente paso, ese 0.33 de aquí lo volvíamos un menos 0.002. Lo que hago acá es simplemente ahorrarme ese for y escribirlo todo de forma matricial. ¿Sí? Es como decir, la fila I es la fila I menos un factor que multiplica acá por la fila K. Ah, ok, sí, profe. O sea, como la columna se mantiene constante, entonces trabajar sobre las filas, ¿sí? ¿Algo así? Sí, esa es la idea. Pues al revés, de hecho, como vamos a trabajar sobre la misma fila, lo único que modificamos son las columnas, donde estamos iterando son las columnas. Entonces lo que hacemos es, bueno, pues hagamos la operación sobre toda la fila. No, o sea, como el I es el de, I es el de las filas, ¿no? El de las ecuaciones. Sí. Entonces, como vamos a trabajar, o sea, con la misma variable, pero en diferente ecuación, entonces, como mantener la variable, la columna. O sea, así se mantiene hasta que termine el for del I. Sí, sí. Ok. Es simplemente hacer esto. Solo que con el for nosotros hacíamos esto elemento por elemento, mientras que con el vector vamos a hacer de una vez directamente la operación. De fila 2 menos, es igual a fila 2 menos 2 fila 1. Eso es más o menos lo que, o es más o menos, no, eso es lo que planteamos ahí. Y si nosotros revisamos, entonces vamos a obtener lo mismo. Sí, entonces nosotros llegamos a una matriz triangular de esta forma. Traten de tenerla presente. Si lo hacemos así, entonces lo que vamos a hacer es. Bueno, acá tenemos nuestra matriz original. En el siguiente paso, ya modificamos.
Ah, ya sé qué pasa. Aquí le dejé punto y coma, por lo tanto no la estamos imprimiendo. Ahora sí. Nuestra matriz original. Luego a esa matriz original le modificamos la segunda fila. Entonces lo que hacemos es fila 2 es igual a fila 2 menos el factor por fila 1. Lo mismo hacemos con la fila 3. Y luego otra vez con la fila 3, pero a partir de la fila 2. ¿Sí? Ahí llegamos. Y fíjense que lo mismo estamos haciendo acá con el vector B. Acá porque simplemente dejo B sub I es igual a B sub I y no le pongo los dos puntos. Si se supone que es la misma idea. Que es un vector. Sí, así es, efectivamente, porque es un vector. Entonces, básicamente acá no necesito especificarle qué columnas porque solamente tenemos una sola columna. Listo. Entonces, esto en resumen sería el algoritmo de la eliminación. Vamos a iterar el número de variables desde 1 hasta una antes de la última. Vamos a iterar el número de las ecuaciones desde la siguiente que corresponde a la variable que queremos eliminar. Ahí sí hasta la última. Tal vez la clave está aquí. En el factor que vamos a utilizar o que vamos a calcular para multiplicar o para eliminar cada una de las filas que queremos eliminar. Y entonces ese factor siempre corresponde a una relación. Es ese factor que está aquí, que está por acá. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, nosotros en el K, bueno, en la K la ponemos a variar, sí, pero mi pregunta es... Nosotros como, o sea, no podríamos dejar el K constante. O sea, si no dejamos, o sea, si no ponemos el K a variar, el K siempre me haría la operación sobre la fila 1, ¿no? No tengo que cambiar la fila. O sea, me pregunta si podemos dejar el K constante. Porque... No, el K lo ponemos a variar porque no siempre vamos a variar a partir de la fila 1. Ah, ok, ok. Entonces, recuerden, sí. ¿Cómo lo hacíamos acá con este ejemplo? El primer paso... Lo hacíamos con la fila 1 porque eliminábamos X1. Entonces, F2 es igual a F2 menos 2F1. Luego, F3 es igual a F3 menos 0.5F1. Y F4 es igual a F4 más F1. Para este paso de eliminar X1, siempre utilizábamos la fila 1. Pero luego, en el siguiente paso, para eliminar de F3 y de F4, X2, utilizamos la fila 2. Y para eliminar X3, utilizamos la fila 3. De ahí es donde viene la variación de K. ¿Sí? Entonces, K lo que me está variando es este subíndice de la X que vamos a eliminar. Luego, ¿sí? No, no, profe, sí. Sí. ¿Sí? Luego, la Y... Lo que me hace variar es la ecuación. Entonces, si ya tengo aquí K igual a 1, voy a variar I desde 2 hasta 4. Para K igual a 2, voy a variar I desde 3 hasta 4. Para K igual a 3, varío I desde 4 hasta 4. Y como quitamos el otro for, entonces dejamos directamente la operación de reemplazar la fila por esta operación que corresponde. Entonces, ¿cómo calculábamos ese factor? Acá es este menos 2. Perdón, en este caso es 2. ¿De dónde salió ese 2? De dividir 12 entre 6. ¿Aquí de dónde sale 0.5? De dividir 3 entre 6. ¿Y de dónde sale el menos 1? De dividir menos 6 entre 6. ¿Sí? Entonces, siempre en el denominador va este, en el numerador van estos en la medida que vamos modificando la iteración.
para el siguiente valor de K, entonces ya no tomamos como referencia el 6, sino el valor que quedó acá, en este caso menos 4. Bueno, de hecho, tendríamos que hacerlo aquí, que es donde está la matriz que obtuvimos. Entonces, para el factor de la fila 3, tomaríamos menos 12 sobre menos 4, eso da 3. Entonces aquí está el 3. Y 2 sobre menos 4, eso da menos 1/2, menos 0.5. Con el menos que está aquí de la actualización, se volvió más. De ahí es de donde vamos calculando ese valor del factor. Y ese sería entonces el algoritmo para la eliminación. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí con esa parte? Bien, profe. Pero entonces ahí faltaría ya solo la X, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a despejar. Para eso también tenemos un conjunto de pasos que están definidos acá. Si tenemos un pseudocódigo para la eliminación, tenemos un pseudocódigo para la sustitución. Vamos a llevarnos ese pseudocódigo para irlo revisando. Entonces aquí vamos a poner algoritmo de sustitución. ¿Cierto? Voy a dejarlo comentado. Bien. Entonces, listo. ¿Qué es lo primero que hacíamos cuando teníamos la matriz triangular? Vamos a ir por acá a un ejemplo. Acá. Aquí, bueno, aquí no tenemos como tal la representación matricial, pero sí tenemos la estructura triangular. Después de obtener esa estructura, lo primero que hacemos era despejar esa variable, ¿sí? Entonces vamos a tener, despejar la última variable que corresponde a la última ecuación. La tercera ecuación que nos quedó fue 13x3 igual a 13. Entonces acá nosotros tenemos también una ecuación que corresponde a un coeficiente por x3 igual a otro coeficiente. Vamos a ver cómo quedaron esos valores. Entonces, menos 2.1007 x3 es igual a menos 75.8636. ¿Cómo lo despejamos? Pues para esa primera variable es sencillo. X de n, porque es la última, va a ser igual al último elemento también en el vector B, dividido entre el elemento de la fila n y la columna n de la matriz A. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, tenemos esto. O vamos a verlo mejor aquí arriba con este de la matriz. X4 es A sub 4, 4. Perdón, X4 es B sub 4 dividido entre A sub 4, 4. ¿Sí? Listo, esa fue la primera variable. Ahora, ¿qué hacemos? Pues necesitamos despejar las variables anteriores. Para eso, empleamos otra vez un for desde n-1, porque ya despejamos la n. Como vamos hacia atrás, aquí es necesario involucrar el paso, entonces vamos un paso de -1. ¿Hasta quién? Hasta 1. Listo. Bueno, aquí se me olvidó poner, pongamos acá, despejar la variable
xn de, bueno, aquí abajo, a partir de la ecuación o de la fila n también. ¿Listo? Y aquí vamos a iterar hacia atrás. X sub i. Creo que para mantener la estructura, vamos a ponerle mejor a este for también el valor de k. ¿Sí? Para mantener la misma nomenclatura que aquí. Y aquí está. El valor de XY va a ser igual a esta estructura. Por eso aquí aparece una suma. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo, lo almacenamos en una variable suma. Lo primero que sumamos es B sub I. Entonces vamos a tener B sub K. ¿Sí? Pues aquí estamos empezando la suma. La suma se hace entonces con un for. ¿Sí? Fíjense que acá lo hacemos desde j igual a i más 1 hasta m. Entonces el for aquí también irá desde i más 1 hasta n. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Acá. Vamos con x sub 3. A x sub 3 tomábamos b sub 3 menos a sub 3, 4 por x 4 dividido en a sub 3, 3. Vamos a tratar de mantener esa misma estructura. ¿Sí? Entonces, cuando ya estamos en 3, B sub 3 menos, vamos aquí desde 4 hasta 4, entonces vamos a tener esa misma parte. A sub 3, 4. ¿Sí? Por x4, que es la que ya encontramos, dividido en a sub 3, 3. Entonces aquí es donde hacemos ese paso, a la suma le agregamos el término, que suma es igual a suma de el elemento de la fila i. Bueno, en este caso nosotros decidimos llamarlo k. Aquí. Sub j por x sub j. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos utilizando las variables x que ya conocemos y estamos despejando el coeficiente correspondiente. Terminamos el ciclo y al final falta la división para poder nosotros decir que ese valor de x de k corresponde a todo lo que sumamos dividido entre a sub k, k. Esta es más sencillo, ¿sí? Yo creo que no hay
nada, digamos, tan difícil de entender aquí en esta parte, porque lo que estamos haciendo es... ¿Qué es B minúscula? ¿Qué es qué? B minúscula. Ah, me equivoqué. Es que como aquí lo están haciendo con elemento por elemento, entonces le ponen B minúscula. Pero nosotros aquí lo que estamos haciendo es indexando a la matriz o al vector en este caso, entonces tenemos que mantener el mismo nombre. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bien, entonces básicamente con eso terminaríamos nuestro algoritmo de sustitución. ¿Sí? Entonces vamos a revisar, por ejemplo, en este caso, el primer ejercicio, cuál es el resultado. Listo, aquí vamos a obtener un vector que corresponde a la solución de ese primer ejercicio. Para que, digamos, para verificar mejor el funcionamiento de ese algoritmo, vamos a verlo con uno de los ejemplos que habíamos hecho. Si les parece, lo alcanzamos a hacer rápidamente. Entonces lo vamos a hacer con el ejemplo de acá de 4x4 para verificar también que no hayamos tenido problemas con las dimensiones. ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? Pues, como dejamos el problema de forma general, simplemente tendríamos que reemplazar los valores de A y de B. ¿Cierto? Entonces, la matriz A y la matriz B van a tomar algunos valores. Entonces, 6 menos 2, 2, 4. 6 menos 2, 2, 4. La siguiente fila. 12 menos 8, 6, 10. 12 menos 8, 6, 10. Tres menos 13, 9, 3. Entonces, 3 menos 13, 9, 3. Y menos 6, 4, 1, menos 18. Menos 6. Y bueno, aquí me va a cumplir coma 4, 1, menos 18. Nos faltaría entonces el vector B, que es 16, 26, 16, 26 menos 19 menos 34. 16, 26 menos 19 menos 34. Y ejecutar sencillamente acá. Vamos a ver qué resultado tenemos. 3, 1, menos 2, 1. X1, 1, para X2, menos 2, 1. Listo, entonces, ahí está. Ya verificamos con un problema que ya conocíamos la solución. Entonces podemos decir que el algoritmo está funcionando de forma correcta. Y con eso ya tendríamos el algoritmo para eliminación gaussiana. ¿Sí? Incluso podríamos poner un sistema mucho más grande y el algoritmo estaría en la capacidad de darnos la respuesta que corresponde a ese sistema de ecuaciones. Listo.
¿Claro hasta ahí? ¿O hay todavía dudas? Bueno, acá en este caso, pues, la implementación la hice en MATLAB, por supuesto. Pero si se dan cuenta, yo partí del pseudocódigo. Por lo tanto, ese algoritmo lo puedo implementar en cualquier lenguaje. No necesariamente tiene que ser solamente en MATLAB. Por supuesto, pues, como yo les propuse usar MATLAB y como, pues, en este, aquí es donde hemos estado utilizando, bueno, el que yo estaba utilizando para demostrarles las soluciones, pues, es el que utilicé. Sin embargo, ustedes, pues, están en la libertad de implementarlo en cualquier otro lenguaje. Continuamos, si continuamos acá, entonces, el ejercicio 2, con el método de eliminación gaussiana, y el ejercicio 2A y el ejercicio 2B son con el método de eliminación gaussiana. Por el tiempo no alcanzamos a revisar el de pivoteo parcial. Entonces, si quieren, ese lo dejamos para el martes. Lo mismo que el tema de Gauss-Jordan. Y yo creo que alcanzamos, eso sí, de pronto a resolver el ejercicio 2, y el ejercicio, o sea, los ejercicios 2 A y B. Porque aquí fácilmente, con este algoritmo que acabamos de construir, podemos copiar, pegar aquí el código. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente modificar los valores de A y de B, ¿cierto? Voy a ampliar un poco este espacio. Y bueno, aquí no es aquí abajo. Listo, entonces aquí cómo quedaría la matriz A. Quedaría, profe, 1, 3, 4. 4, sí. Siguiente fila. 2, 7 y 3. 2, 7, 3. Y otra sería 2, 8 y 6. 2, 8, 6. Y tendríamos que cuadrar también el vector B, que quedaría 3. 3. Menos 7 y menos 4. Menos 7 y menos 4. Gracias. Sí, entonces, también muy importante la forma en que mantenemos nuestra matriz A, entonces las filas separadas por espacios o por comas, también podemos separarlas por comas. Si de pronto les parece más ordenado así, o si de pronto estamos utilizando pues números de diferente orden, entonces a veces las comas ayudan. Y punto y coma para separar entre filas. Acá como tenemos un vector columna, entonces después de cada elemento corresponde el punto y coma. Y aquí simplemente ejecutamos para encontrar la solución. Sí, aquí fíjense que ya se actualizaron los valores. Entonces por aquí tendría que aparecer la solución.
para X, que es 4 menos 3, 2. Y de pronto, si así se ve mejor. ¿Sí? Incluso podríamos encontrar el residuo. Si yo defino aquí de nuevo las matrices originales, entonces lo que voy a hacer es guardar las matrices originales en otra variable para mantenerlas disponibles. Voy a ponerles A sub O y B sub O. Y aquí, después de imprimir el resultado, también voy a poner el vector residual. Entonces, ¿cómo era el vector residual para ver nuestras soluciones? Por acá más atrás. Definimos ese vector residual como A por X menos B. Entonces, vamos a tener A original por X menos B. Dejarlo así para poderlo imprimir y aquí está A menos B original. Aquí tengo un... ¿sí? En este caso, como son números sencillos, fácilmente nos da un valor de cero. No estamos haciendo mucho redondeo. Entonces, prácticamente podemos hablar de que la solución es exacta. Bien, muchachos. Entonces, les queda a ustedes revisar el algoritmo, repasarlo bien, entenderlo bien, aplicar la solución a este sistema de ecuación, que es el punto B. Entonces, ya les dije que en la carpeta de Drive está el PDF y está el archivo MLX, por si ustedes también quieren trabajar en MATLAB para editarlo. Y, pues, si gustan, también pueden encontrar la solución y compararla. Entonces, pueden hacer la solución a mano. O en este caso, como son problemas sencillos, podemos utilizar el MATLAB. Este comando que habíamos visto para despejarlo. Esto correspondería a la inversa de A por B. Y por eso aquí vemos entonces que la respuesta es exacta. ¿Sí? Entonces, como les digo, esto pues es simplemente como manera alternativa para sistemas muy grandes. Pero aquí pues lo estamos viendo para sistemas de ecuaciones pequeños para poder ver cómo funciona y cómo se aplica el método. Bien, muchachos, entonces, como les dije, quedaría pendiente para la siguiente clase la parte de pivoteo parcial, que yo sé que puede ser muy confusa. Entonces, ustedes, si quieren, también traten de revisarlo para que lo vayan comprendiendo y para cuando lo implementemos sea mucho más sencillo de ver. Y pues dejaríamos hasta ahí por hoy. Nos encontraríamos el día martes de la próxima semana. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias.